muy dura de cantar para mí porque habla de mi amor por mi hija. Pero tranquila, el que nada debe, nada teme. Nunca. Alejandra Guzmán busca reconciliarse con su hija, quien decidió romper relación con la familia de su mamá desde el 2021. Pero las redes no olvidan y le recuerdan la vez que la vieron saliendo de un hotel con el ex yerno. Eso no me lo esperaba. Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, a quien le dedicó el recordado tema Yo te esperaba, han estado envueltas en numerosos escándalos durante los últimos años. Y es que, como ambas no tienen una buena relación, no pierden la oportunidad para despotricar una en contra de la otra cada vez que pueden. Frida Sofía en su momento declaró que su madre le había quitado un novio, el modelo y exfutbolista Cristian Estrada. Ante estas declaraciones, Alejandra Guzmán confesó que su hija la había violentado físicamente en varias ocasiones. No obstante, Alejandra quiere enmendar sus errores y busca encarecidamente ganarse la confianza de su hija. Resulta que, a través de una entrevista para un programa de televisión, reveló que está preparando una canción en la cual habla de sus sentimientos hacia su hija. La integrante de la dinastía Pinal comentó que este tema se trata de una balada, la cual tendrá una gran carga emocional. Es muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido. Asimismo comentó que con esta canción busca llegar a su hija expresando en la música lo que no puede decir con palabras. Creo que la música es la mejor manera de poder expresar lo que no he dicho ni en palabras. Pero, ¿logrará conseguir el perdón de su hija? Ante las declaraciones de la rockera, el público le dice que no la tiene fácil, pues le refresca la memoria con mensajes como... El problema entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía fue que Alejandra se metió con el novio de su hija y hasta la fecha ya dice que no hizo nada, habiendo un video donde va saliendo de un hotel de la mano con el vato y dice que solo fueron a platicar. ¿Quién en su sano juicio perdona a su mamá que se acostó con su novio? Por otro lado están los que se le fueron en la yugular a la cantante al comentar que Alejandra es una pésima madre por desheredar a su hija. No le va a dar bolilla a Frida. Ha sido una pésima madre, hasta la desheredó. Trató a su hija como una enemiga y ahora quiere recuperarla. ¡Qué difícil la veo! O los que dicen que seguramente busca publicidad para que sus nuevos temas musicales tengan más vistas. Cada quien su pedo, pura publicidad. Luego están en el escenario y ni pelan al público. Pinches arrogantes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Alejandra Guzmán esté siendo sincera o solo busca llamar la atención? Respóndenos en los comentarios. Bueno, no te vayas sin antes ver cómo Geraldine Bazán se desquita de Irina Baeva. ¿Te lo perdiste? En el siguiente video te dejo toditos los detalles.